puestos de pie, iniciamos la Santa Misa y lo hacemos cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Nos hemos reunido en esta tarde a celebrar la Eucaristía, con la cual todos ustedes van a recibir a Jesús por primera vez. Por eso miramos nuestro corazón para pedir perdón al Señor de todas las veces con la cual lo hemos ofendido. Tú que eres el pan vivo bajado del cielo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te haces alimento de todos nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que en el don del pan y del vino te has quedado con nosotros para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, abramos nuestros corazones a la palabra de Dios que nos guía y nos ilumina en nuestro caminar diario. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron las lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron las lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo,
las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: les aseguro que no las conozco. Estén preparados porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora. Hay que preparar tu mesa, se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa, se renueve el gozo de saber. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y arcángeles unimos nuestras voces al cielo, cantando un himno a tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Dante Gustavo, y los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a estos hijos tuyos que por primera vez invitas en este día a participar del pan de la vida y del cáliz de la salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer en tu amistad y en comunión con la Iglesia. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, Señora nuestra de los desamparados, San José su esposo, los apóstoles, San Nicolás y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, que nos dabas ese mundo, Jesucristo, danos ese pan, que tu pueblo esté en la unidad, Jesucristo, danos ese pan. Cada misa te da, pero ya no mueres más, porque estás resucitado. Una vez todo te diste, y es cada misa esa vez, hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Jesucristo,
podamos con María, este Espíritu Jesús, ser los hijos de la luz, para ser hermanos cada día, y estrechando nuestras manos, obedientes a su voz, ser así pueblo de Dios, servidor de los hermanos, Jesucristo, danos ese pan, que tu pueblo está en la unidad, Jesucristo, danos ese pan. Al Señor, el Salvador.